pasado, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal anunció que había sido retirado el comercio informal ubicado en el eje vial 1 Norte en pleno Tepito. Pues no es cierto. Aún invaden los dos carriles extremos de esa avenida y más. Conozca. El operativo implementado por el gobierno de la Ciudad de México para regular el comercio en la vía pública a lo largo del eje 1 Norte fracasó, pues los vendedores utilizan los dos carriles extremos de la avenida para vender sus mercancías. Durante un recorrido realizado por la zona, se pudo constatar que los comerciantes forman una fila de puestos adicional en cada lado de la calle, con espacio suficiente para que los compradores pasen en medio de los puestos instalados en el arroyo vehicular. A lo largo de la vialidad se mantiene la vigilancia policíaca, sin embargo, los policías permiten la colocación de estructuras, exhibidores, carritos habilitados como puestos móviles, camastros, racks, el uso de tanques de gas y todo tipo de mercancías colocadas sobre el arroyo vehicular. El despliegue de mercancías sobre la avenida incluye también el ala izquierda de la avenida, en el barrio de Tepito, territorio donde la delegación Cuauhtémoc presumía un operativo para evitar la invasión comercial del eje 1 Norte. Apenas el lunes, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México presumía que se había dialogado con dirigentes de comerciantes del Centro Histórico y de Tepito para mantener despejado el eje 1 Norte. La invasión del comercio incluye también las entradas del metro, donde las estaciones Lagunilla y Tepito están invadidas por los puestos. En la delegación Cuauhtémoc, existen 25.000 vendedores y la administración delegacional cuenta solo con 125 elementos para contenerlos. Informó Arturo Páramo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.